Hola, buenas, bienvenidos a Clear Games. Somos Eirin81, hola, Glo9. ¿Y con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy estamos con Ascension Piratas del Abismo. Un juego es autojugable, sí. ¿Vale? Creo que también se puede añadir el juego base. Muy interesante, que es de TCG Factory, de 2 a 4 jugadores, unos 30 minutillos, a partir de 13 años. Pero bueno, el 2 a 4 jugadores dice más, así que no sé. Pero a 2 funciona perfecto. Es brutal. Y da unas partidas muy interesantes. Así que si la queréis ver, ahí va. La era de la navegación ha llegado a Nuevo Vigil. Las tierras tropicales que rodean el Valle de los Ancestros están repletas de riquezas para el que ose entrar en ellas. Oro suficiente como para convertirte en un rey, pero también los legendarios cristales de mando. Un artefacto que, según se rumorea, concede a su poseedor el poder de controlar la tierra, los mares y el cielo. Los primeros exploradores que descubrieron las islas regresaron contando historias de monstruos temibles que surcan el mar fracturado. Criaturas como el calamar fantasma, que arrastra a los marineros a las oscuras profundidades sin hacer un solo ruido. O monstruos ancestrales como Tukal y Chuata, que pueden hacer trizas toda una flota y engullir tripulaciones enteras si se perturban sus dominios. A pesar de estos peligros, las facciones del viejo mundo han construido sus barcos, preparado sus tripulaciones y cargado ron en abundancia. Prepárate para explorar el mar fracturado y las tierras que aguardan más allá. Emma Ironheart, la ingeniera prodigio de los Mecana, ha elevado su flota a los cielos. Con los cañones cargados, su navío, la Indomable, lidera la carga hacia lo desconocido. El infame capitán pirata Naka Blackblade se ha apoderado de la flota de la facción del vacío. A bordo de su recientemente liberado buque insignia, el Desprecio, de Henry, Naka y sus piratas escamas negras, atraviesan las olas en busca de un poder y unos botines que superan sus sueños más ambiciosos. La recompensa de Ara es el navío más poderoso jamás construido por los Iluminados e irradia magia desde la proa a la popa, bajo el mando del almirante Parker y su armada del ojo. ¿Pero qué os pasa? Estáis vacilando, ¿no? Vale, ya. Da igual, que somos piratas, que ya está. ¡Que no! Uy. ¡Que me gusta a mí esto! Ya me perdí. La recompensa de Arja es el navío más poderoso jamás construido por los Iluminados e irradia magia desde la proa a la popa. Bajo el mando del almirante Parker y su armada del ojo, el barco navega en mar abierto hacia la gloria. El viaje está plagado de peligros y los exploradores tendrán que aliarse con los nativos del Nexo Vital que encuentren en su camino. Héroes como Etux la Exterminadora y el Chamán del Huracán, que protegen el nuevo mundo con la fuerza de la propia naturaleza latiendo en sus corazones. Toma el mando de tu barco y únete a la aventura. Encuentra ahora el Gloria en el mar fracturado. Vale. Lo que tenemos esta vez son cartas parecidas a las que teníamos antes, pero tenemos tesoros, que si salen tenemos que poner cartas encima de ellos. Y tenemos unos barquitos que tienen que estar a cero. Sí. Entonces tenemos la tripulación. Vale. Toma, póntelo a cero. Sí. Y tenemos esta señora. Los barcos irán avanzando por aquí. Sí. A zonas adyacentes, o si te permiten alguna cosa avanzar más, pues genial. Y la tripulación podemos tener un máximo de 9. Y si el barco está al lado de una carta que valga... ¿Sabéis que tenemos los... ¿Cómo se llaman? Las runas. ¿No? ¿Son runas? Sí. Runas, poder y tripulación. Vale, pero por ejemplo, si tenemos una carta, digamos, esta, que te vale dos runas, y tú tienes al menos dos de tripulación, puedes gastar la tripulación en lugar de runas para conseguirla. Y lo mismo con el poder para atacar. Pero no puedes combinar una tripulación con una runa. ¿Vale? Al menos no lo especifica el reglamento, así que así lo tendremos en cuenta. Correcto. Muy buenas, Cuni. Y la cosa es que si te pasas por esta zona y consigue y tienes tesoros, tendrás que darle un tesoro. A la Kraken. La Kraken pide. Entonces, para ir, vamos poniendo por aquí, ¿vale? En los espacios adyacentes, por ahora el barco no estaría. Importante, cuando sale una cosa de destino, aquí, cuando la bajas, tienes que hacerlo al momento. Mueve todos los barcos, pero bueno, en este caso, como es la inicial, no vamos a ponerlo porque no hay barcos ahí. Y esto. Y esto se pone aquí. Entonces, empezamos con un mazo que es igual al de la Ascension normal. Bueno, parecido. Pero tiene el bucanero. Pero tiene esta carta. Que te da una runa y uno de tripulación. Correcto.
Y después hay otros conceptos como abordar y anclar. Anclar no lo, nos acaba de quedar. Anclar lo que te pone es que esa carta, si tú la consigues, tiene un efecto de anclar. Es decir, cuando la consigues, te la da. Puedes hacer ese efecto en ese momento. Uh-huh. Quiero recordar, déjame el reglamento. Es que no me acaba de quedar claro. Que siempre que pasa lo leemos. Sí. Anclar me queda clara. Abordar. Te queda claro. A mí el abordaje me queda claro. Cuando compres una carta de la fila central con anclar o la derrotes, si tu barco se encuentra en el espacio adyacente a esa carta, resuelve de inmediato el efecto de anclar. Después ya no tiene más efectos. Lo que mola es que el reglamento tiene unas letras de maravilla. Está súper bien ampliado. Anclar es tirar del ancla, ¿no? Sí, sí. Básicamente. Sin enfundar. El problema es que no las tenemos enfundadas porque las vamos a usar ya. Acabó de llegar, o sea, llegó la semana pasada al juego. Sí. Entonces aún no lo hemos enfundado. Pero para grabar es mucho mejor sin... En la extensión normal lo tenemos todo, o sea... Sí, de hecho, ya le dije a lo que teníamos que... Enfundarlo. Si teníamos fundas suficientes. Sí. Pero sí, para grabar mejor... Está guapo, ¿eh? La verdad que... Mira que fui una visionaria. No lo vamos a comprar, Edith, porque no va a tocar. Nos tocó ahí en el sorteo de... Y hay que tener 30 por cada una. 2, 4, o sea, 10, Acordáis 20, que se hace 30, para dejar la ropa bonita. 40, 50 y aquí otra. Venga. ¿Quién empieza? No me van a vacilar con el doblaje del pantalón toda la vida. ¿Empiezas tú? Yo tengo que acercarme para verlas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sintiéndolo mucho. Sin problema. Oh, pero el otro día fue exagerado. Es que, a ver, tenemos una coña porque es que el otro día fue exagerado. Eric, hay que... Dame el tarque, que lo quite de ahí. Si no, va a salir. Se va a ver. Uy, es que no queda raro. Queda raro para el vídeo de los partidos. Dobla. Vale. Piratas son mejores costureros. Voy a gastarme todo esto para llevarme esta. Uh-huh. Y reponemos. Ay, bueno, ponía. Mira, sale un tesoro. Cuando sale el tesoro hay que poner una carta encima. Hay que seguir sacando hasta que. Yo tenía que poner el barco que lo voy a poner aquí. Pues lo que eso. Vale. Y ahora ya robo y ya está. Ok. Pues vamos allá. Algo bueno. Vale, voy a poner el barco aquí. Con mi bucanero le subo una. Tengo tres runas, porque esta por ahora no va a valer. Tres runitas y una cuatro. Va a comprar. Me va a destrozar. Las garras. ¿Y no hay doblones? Ya, es que eso. Pues esto igual es un doblón, métete a saber, ¿eh? No, ahí pone tesoro y ya está. Oro. Y no puedo hacer nada más. ¿Nada más? No. Vale. Dato curioso. Lo de los... Jolín, ¿cómo era? El otro día leí la historia del tatuaje. No sé por qué. Voy a subir aquí una. Pero leí la historia del tatuaje y se propagó por los marineros que llegaron a... Con tres voy a llevar esto. Y con dos voy a llevarme una gemita por aquel. Sí. Se propagó cuando... Y puedo mover el barco una si quiero. Sí. Vale. Jolín, se propagó con los marineros que descubrieron una isla donde todos se tatuaban. Y se conoció el tatuaje, los marineros lo fueron propagando y de ahí llegó el tatuaje a expandirse por todos lados. Y cuatro. Y ya está. Sí, lo de las pinzas. Que sus pantalones eran de pinzas, ¿eh? No, era pijama. Ah, qué es. Vale, obtengo un de estos. Tripulación y robo una carta. No me acuerdo qué islas, pero sí, soy curioso. Que con los nombres me quedo fatal. Fijado de pinzas. Mira, pues voy a gastarme los de la tripulación. Es uno versus uno. Aquí. De hecho es como ascenso, vale 2-4, pero... No, a ver, este con barcos, con más gente y barcos estaría guay. Mira, esta por cierto tiene anclar. Pon esta carta en tu mano. O sea que lo de anclar es como que puedes llevarla a tu mano y cosas así. Okay. Mira, otro tesoro más. ¡Oh, qué bonito es esto! 7, me cago en 10. Uf, vale, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Robo una carta. Esto va a ser mejor que el 1 de la 1988. Ya os lo digo. 6. Tengo un 6. Ahora sí que tienes.
Venga, voy a llevarme esta. ¿Hay esto que dice? Mueve todos los barcos dos espacios hacia esta carta. Bien, y tengo un daño que no me va a servir de nada. Y se... gasté tres, me quedan otros. A ver, ¿esto qué es? Venga, tengo esto también. Ahí está. Los tesoros te los dejas aquí. Esto te dan puntos y también te sirven para cosillas. Sí. Te pueden dar más. Si tienes tres tesoros o más, siempre te pueden dar cosillas. Sí. Vamos a irnos aquí. Obtienes dos runas y puedes abordar. ¡Ah, mierda! No tengo la carta. Me cago en todo. Y empezamos. Ya empieza a robar. Empezamos. Ya empieza a robar. Me cago. Dos y dos, cuatro. O sea, perdón. Dos y cuatro, seis. Ya empieza a tocar las narices. Sí, seis. Y eso que tengo una carta antiabordaje y no la tengo en la mano ahora mismo. Seis. Me cago en. Seis. Con cuatro. Y dos. Muy bien. Deja de tocar los pantalones. Me toca. Voy a subir una aquí. Y me voy a mover aquí. Una, dos. Nada con las búsquedas de Google, ¿eh? Por lo de los egipcios no sabía yo lo de los tatuajes. Me voy a llevar esto. Es verdad que usaban bastante. Me quedan dos aún. Esta no me interesa. Voy a llevar esta. No voy a gastar la... ¡Uy, un tesoro! ¡Uf, seis! Vale, ya. Pues nada, con esto me quedo. ¡Estupendo! Puedes mover tu barco a un espacio adyacente a un monstruo de la fila central de coste 4 o menos y derrotas a ese monstruo sin pagar su coste. ¡Qué bien! Ya empezamos. Es que... Vale. Es que no puede ser. Me llevo 3... cada oponente elige y destruye un artefacto. ¿No tienes un artefacto? No tengo artefactos. No pasa nada. No pasa nada. Estos son los cristales de mando. Ahí hay otro. Muy bien. Vale, pues subimos una tripulación. ¿Qué destrozaste? Aquel. Ah, ¿y esto del destino o lo del artefacto? Ah, perdón, destino. Mueve todos los barcos dos espacios hacia esta carta. Y pipipim. Tres. Tres. El problema es que como pases por aquí tienes que dejarle un tesoro a la señora esta, ¿eh? Tres. Bueno, tres. ¿Y qué dice? Siempre hay que leerlo. Ay, perdón. Siempre se me va. Los barcos con cinco o más pierden dos. Con cinco o más de tripulación. Yo tengo dos y tú tienes uno, o sea que nada, no, pasa nada. Que después así me gana, haciendo trampas. No. Con 3 voy a derrotar a este. Obtienes 2 y puedes abordar un barco en cualquier espacio. Obtengo 2 y puedo abordar un barco en cualquier espacio. Así que dame ese tesorito para mí. Eso le encanta, oh, sí, ¿a quién le encanta más? ¿Quién me roba todos los Dios, tesoros? Dios, ¿qué está pasando ahí? Mierda, y además es fácil eso. Vale, tengo 2 aquí, 2, 3, 4. ¿Qué está pasando 4. Ahí? 4. No puedo comprar nada de 4. Bueno, pues nada, pues me llevo 2. Hala. La piratería seré yo, pero la magia se irín, ¿eh? La magia se irín. Mágica piratil. Sí. Magia piratil, así. Vale. La verdad que lo de los tesoros le da un puntillo, ¿no? Roba está carta. Guay. Y obtienes 1. Roba carta y obtienes 1. Otro con el bucanero. Bucanero. No, otro, eso era. Cañonero, ¿no? El sí, de. Cañonero. Cañonero. Vale. Voy a usar ya la tripulación con mis 4 de tripulación. Me quedo 0 y me llevo esta. Ah, pues no puede ser derrotado. O sea, joder. Este no puede ser derrotado con tripulación. Este de no se puede con tripulación. Ya me quería hacer trampas. Ya me quería hacer trampas. Pero no te pasa nada, que puedo abordar. ¿Cómo que abordar qué? ¿Que puedo abordar? ¿Por qué?
Porque las garras de Amaruk me dejan abordar. 2 y 3, 5. 5. Cinco. No hay nada de 5. Pues vamos a coger. Y una. Muy bien por ti. Voy a subir una tripulación. El que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, si el ladrón roba a otro ladrón, deja de ser ladrón. Y tengo una, abordar un 2, 3, 4, 5, 6. Dime que eres un 6. Sí. Me llevo un tesorito y me llevo esto. Mira que bien. Ya está. Mira que bien. No puedo guardar. Vamos a hacer un pañito. Sí, sí. Vale. Obtengo una. Oh, espérate. Primero, voy a moverme. Que ya puedo hacer eso. Obtengo una. Robo carta. Robo carta. Cuando pongas en juego un artefacto de la mecana, obtienes uno. Y tengo ya artefacto. Empezamos, ¿eh? Uh-huh. Y ahora sí. Este no deja de nada de eso. Vale. Ahora ya sí. Obtienes una recompensa de 5. Y puedo anclar porque tengo esta, ¿no? ¿Sí? Tengo el barco aquí. Es robar una carta más. Me cago en 10 de 8. Ostras. Vale, no está mal nada, pero 4. Pues 2 de estas, ¿verdad? Vale. Le toca. Tengo que desterrar esta carta. Y yo tengo 3. Me gasto estas 2 para tener esto de aquí. Y una de tripulación. Una de tripulación. Mierda, claro. Y con esta obtengo otra de tripulación. Se ha metido de lleno en el papel. Espérate. Y después del té, robo una carta. Oh, cuidado, un token del oro, ¿eh? Molaría. Molaría mucho. Un espacio adicional. La verdad que... Vale, mira, voy a usar esto. No traen las expansiones. Y robo una carta. Vale. Bien, a ver. Aquí tengo 4 y aquí tengo 3. 3, que me la voy a comprar esa carta. Ostras, ¿me puedo comprar esa carta? Vamos de tera, full inglés. Vale, pues voy a gastarme los 3 de aquí. Sí. Me llevo esta carta. Uh-huh. Y la pongo en mi mano. ¿He jugado alguna morada? No, para hacer el eco. Bueno, da igual. Tengo 2 y una, 3. Si la pones en tu mano, esa es morada. Ya, pero tengo que tener otra. Ah. No me va a valer pues nada esto. Voy a dejar esto por aquí un momento. Me voy a llevar 3. Si controlas 3 o más tesoros, en su lugar lo tienes tal. No, pero llevo 3. Esto. Esta está. Tengo 2. Que no puedo hacer nada. Bueno, sí. Con 2 puedo hacer esto. Y con... 3. Pues voy a llevarme una para aquel. Bueno, oye, que ya son 5. Ya va sumando, ¿eh? Yo tengo 7 y tú ya tienes 10. Y ya estaría. Ok, vamos ya. Puedes mover tu barco a un espacio adyacente, a un monstruo de la fila tal, que sea 4 y derrotarlo. Me llevo... Esa carta me está matando. Me llevo... Y este monstruo tal, recompensas, obtienes 2 y subes 3 la tripulación. Genial. Los piratas ingleses y eso les jorobaron a los españoles y que tiene buena... Vale. 3 de pupita. No hay nada, pero me llevo uno de aquella. Del sectario. Me llevo uno del sectario. Y con 4... Bueno. Los jinetes de Tiana son buenos. Sobra uno, que no hago nada. ¿Pero qué hay que hacer con eso? Perdón. Destino, mueve todos los barcos, un espacio hacia la Kraken. Toma.
A tomar por saco, dale, dale tesoritos a la Kraken. Yo ese mío, que luego la compro, no te preocupes, luego la cazo. Ya, ya, ya veremos. No pasa nada, que luego la cazo. Había una pirata que se ganó el perdón de la reina y se hicieron amigas con la piratería. 4, 5, 6. 6 más uno de estos. Sí. 6. Hay historias bastante graciosetas. Sí, me llevo esto. Me interesa, me interesa. 3. Mueve todos los barcos un espacio hacia la Kraken. Bueno, tú ya no, cuando estás ya no tienes que hacer nada. No, no, ya le di mis dineros a la Kraken. Pues le toca. Vamos a ver. Vale. Vas a abordarme, ¿verdad? Vas a abordarme. O tienes dos runas y puedes abordar. Ay, me cago en todo. Es que esto además tiene que doler mucho. Pero es que a dos es horrible. Vale. Cambiéis tres de tripulación. Nos cargamos al bichín, que nos da dos. Con estos dos me llevo una por darle al sectario. Subo una de tripulación con el bucanero. O sea, sí, con el bucanero. Y tengo tres runitas más las dos de antes, que son 5. Pues me gusta esta carta. Me gusta mucho esa carta. Te toca, Irene. Gracias, gracias. Me alegro mucho. Vale, tengo 4 de daño. Es muy disfruto. Me voy a llevar esta. Sí. Oye, ya te llevas los euritos ahí, ¿eh? O tienes 3 y puedes desterrar una carta de tu mano o de tu pila de descarte. Buenísimo. Tengo 3. Limpiar la mano. Voy a quitar es esta de buenísimo. Aquí. Ah, no tenía anclado el barco ahí. Cabo en 10. Pero bueno, da igual. Hay que leerlo antes. Y después tengo otras 3, que obtengo otras. Ah, tengo 3 tesoros ya, así que obtengo 4. Qué bien. 4 más 1. 5. Y ahí tengo 3. No, ahí tienes 2. Pues no, son 2. Pues queda ahí. Ahí tengo 3, no, ahí tienes 2. Perdón. Subo una tripulación. Robo cartita. Subo otra tripulación. ¿Me vas a borrar? Subo cartita. No. ¿No? No. Y esta vida no me vale para nada. De 4. 4. Tengo una cosa de artefactos de la Mecana. Jolín, ¿que están todos los artefactos de Mecanas aquí o qué pasa aquí? Y te toca, Irene. Me toca, bien. Te toca. ¿Qué monstruitos hay por aquí? Perfecto. Tengo 3. Ya me voy al barco, ya verás. 3 por los 3 tesoros. Así que me llevo esta. Que me da 2 y puedo abordar un barco en cualquier espacio. Me llevo 2 y te abordo. Así que me llevo un tesorito. El que yo quiera, yo quiero llevarme este. No tengo de esos. Vale, sigo. 2 y 2, 4. No me valió. No salió bien. No salió bien. Vale, pues este 4, estas 4 para matar a este monstruo. Uh-huh. No puedes ser derrotado con tal. O tienes 2. O sea que con esto y esto me llevo aquí. Y 3 de tripulación. Ok. Y aquí reponemos. ¡Uy, un tesorito! ¡Uy, otro tesorito! ¡Uy, otro tesorito! ¡Uy, qué bien! Ya puedes comprar, ¿no? Me lo voy a comprar, supuestísimo. Es que cuando haces esos combos es cuando se lía. Y esto. Vale. Ay, esos combos son las que la lían. Tengo 2. Pues con 2 se va a llevar esto. Nunca he tenido tanto tesoro en mi vida, ya os lo puedo decir. Estupendo. Nunca he tenido tantos tesoros en mi vida. Ay.
Grey's Anatomy. No hay. Por eso me llevo una del sectario. Subo una a la tripulación. Y tres runitas que no me valen para nada. Para comprar un mítico. Nada. No tiene suficiente con Glow. Vale, por supuesto. Eso ya. Robo una carta. Y después, robo una carta, puedes mover tu barco un espacio adicional. Vale, tengo que barajar. Bueno, no entiendo, prefiero el brillo. Toma ya. Toma ya. Un espacio adicional. No, pero se está oliendo el balón de la cámara, ¿eh? Mira cómo lleva yo brilli brillis de gemitas. No me gusta ni esto ya. No sube, ¿no? No tiene sube. Vale. ¿Puedo mover? Pero solo si sirve para comprar más juegos. Luego cambio. Vale, obtengo una de tripulación. O sea, ya soy mayor, leo el libro yo sola. Leo el libro yo sola. Y robo una carta. ¿Tienes 6 de tripulación? Ostras, qué goloso. Qué goloso. Vale, vamos a ver cómo puedo manejar esto. 4 solo. ¿Tengo 4 solo? No hay nada de comprar de 4, ¿no? Las mecanas estas. Sí. No me gustan los artefactos de mecana, ¿eh? Pero bueno, voy a comprarlo con 4. Sí, vale, y esta me da tantas cosas como lo que haya gastado. Venga. Así que me llevo esto. Sabemos quién va a ganar hoy. Y ahora tengo 4 aquí. El mal de la cámara. Venga, ¿quieres un tesorito? Venga, saca un monstruo. Nada. Pues con 4 y 4 me llevo dos. Aquí. Venga. Y es que no sé si. Espérate, ¿por qué me podía comprar esta? No, voy a aguantarme. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí. ¡Ostras! Voy a aguantarme las ganas. Me sorprende, ¿eh? Bueno, hay que tener estrategias. En tu turno, todos los artefactos de mecana tienen anclar. Puedes poner esta carta en tu mano. Es decir, los que compres de aquí tienen anclar, que los puedes poner en tu mano. Digo yo, entiendo. Sí, la cuestión es que si yo puedo poner esta carta en mi mano, yo puedo coger con esta, ganar una tripulación, porque esta me da tripulación cada vez que juego una tal, entonces juego y que estoy en bucle hasta llegar al 9. No. Pero ya se podría subir otro. No entiendo yo esto. Ah, por la craque. En tu turno todos los artefactos de la mecana tienen anclar. Yo no soy gallega, ¿eh? Pero bueno. Pero puede ser que alguien vaya. Lo que es que si compras uno de estos, sí, y tiene algún efecto de anclar, lo vas a hacer. O sea, te lo vas a poder llevar a la mano. Pero esta no. Vale, entonces. Esta cuando la cogiste podías haberla llevado a la mano. Eso sí, sí que entiendo. Claro. Por eso. Vale, bueno, pues en 5. En 5. Robo carta. Yo tengo un ancla. Y espérate, que tengo un lío con las cartas. O subo un ancla. ¿Un ancla? Un timón. Perdón, una tripulación. Tripulación. Y robo carta. Venga. Si igual no te moviste por algo. Vale. Pues tú no la quisiste llevar, yo me la llevo. Pero de cabeza. Me parece bien. De cabeza. Y me quedan 2. Tienes 3 daños y puedes abordar 2 veces. ¿Tienes algo que no te impida abordar, Eirim? No. Pues hala. Empezamos. Y 3 y una 4.
4. ¿No hay nada de 4 para golpear? Bueno, pues me llevo 2 de estas. Vale. No, si he hecho eso... Sí. Vale. Y con 2... Pues nada, habrá que comprar esta. Epa, con una me llega. ¿Estás? Sí. Vale. Subo una tripulación. 4 y 5. Vale. Y tengo 1, 2, 5. ¿Esta me la presta? No. Empezamos. 5. Vale, pues voy a comprarme esta. Uh-huh. Me quedan 2. Así que me voy a comprar una de estas. Vale. Y... No hay nada para derrotar, ¿no? No. Vale, pues con 4 me llevo 2. Vale. ¿Sí? Espera, no, no. Que para el caso, ¿qué más me da si voy detrás tuya? Obtengo 4 porque tengo más de 3 tesoros. Es que no lo hago mala fe, de verdad. 2 runas y puedes abordar. ¿Tienes algo que te impida abordar? No. Vale. No tienes nada que te impida abordar, ¿no? No, toma. Un bonorito. Gracias. 3 y 2, 5. 5 para comprar. 5 para comprar. Pues nada. No estoy logrando ciclar el mazo y no me gusta. Y no me gusta. Pero te estás regodeando por algo. ¿Qué ha pasado? No. A ver. ¿Estás? Mm-hmm. Vale. 2, 4, 7, 9. ¿Qué? ¿Tienes que venir con el barco? No. No tengo que ir con el barco, yo lo puedo comprar. ¿Cómo que la puedes comprar si no vas con el barco? La puedo derrotar sin el barco. Yo soy el Kraken. Y además me da una de esto y una runa. No estoy de acuerdo con eso, pero vale. ¿Por qué? Pues no me parece. ¿Cómo? ¿Por qué no te parece? A la Kraken pasa por ella. ¿Cómo la pesca si no? Me va a dar 8, por cierto. Sí. Llévate allí 3 y eso. Y 3. Revisa, A ver. Revísame eso. No me estoy yo... No. Puede ser derrotada con daños o con tripulación. Como cualquier otro monstruo. Si derrotas a la Kraken, colócala delante de ti. Puedes usar su habilidad mientras permaneces delante de ti. A partir de ese momento, las cartas que hacen... Pero no, puedes derrotarla como cualquier monstruo. No, las piedras rojas son de 5. 8. Es valor 5, Rupada. La carta delante de ti. Tú eres la Kraken. Pues es eso. Ya está, y voy a seguir, espérate. Sí, claro. Estupendo. Yo que siempre iba por ella con el barco. Sería más gracioso, sería más lore, más correcto. Tú en la cara que no la pillas de... ay. Voy a ir aquí y gasto todo para llevarme esa. Todo no, menos 1. Vale. La cojo con las redes, está ahí abajo y la cojo con las redes. ¿Qué quieres? Si quieres hacemos unas reglas de que tienes que estar ahí. Pero... No. Si eso no dice que no. Vale. Nosotros los usamos de 5, pero si crees que es de 10, podemos... No sé. Yo creo que es de 5, ¿eh? Igual eran de 10, que tú sabes. No sé. Creo que gana barco. Es como piedra gana todo. Totalmente. Estupendo. Pues nada. No, mira, pone 25 contadores de honor rojos de valor 5. 4, 25 4, contadores 4, de honor 4, transparentes 4. De valor 1. Y con 4 que me llevo 2. Pues te toca. ¿Quién empezó?
Tú. ¿Empecé yo? Vale. Sí. Vale. Obtengo dos, tengo que desterrar esta carta, dos runas y una de... Por eso hago fotos cuando hago piratería, pero... Me vas a ganar. Me vas a ganar. Dos. Controlo, me llevo cuatro. Así que voy a cambiar una de estas por esta. Y este ya sería. Esto ya estaría por aquí. Dos, tres. Bueno. ¿Cuántos me daba esto, por cierto? Dos. Dos y tres, cinco. ¿Por qué te lo llevas para ahí? Porque tengo que desterrarla. Ah, que tienes que desterrarla, vale. Cinco. Me llevaré esto porque me ha dado puntos, básicamente. Sí, ahora ya empezamos a rapiñar. No hay puntos. ¡Ah! Espérate. ¿Qué? Una cosa, podía haber movido mi barco y te voy a guardar. Porque la Kraken me deja agarrar sí, una sí, vez sí, por turno. Sé lo que hace la Kraken, sí. Bueno, acaba tu turno. Puedes mover tu barco a un espacio adyacente a un monstruo en la fila central con 4 y derrotarlo. Y obtienes 3. ¿Tres qué? Tres poderes. Ah. ¿Tres qué? ¿Quieres que te diera cosas mías? No, no te voy a dar tres no tesoros. No quiero que des cosas tuyas, quiero que des cosas lo que tienes que dar. ¿Tres tesoros quieres? Toma tres. Y no lo guardes, porque me vas a dar otro. Y con tres... ¿Otro blanquito? Sí. Vale, con tres me llevo una de esta, un místico me da un punto, espacio tripulación para llevarme otro y llevarme otro punto. Ah, mira, eso es una buena idea. No, pero tú ya no puedes hacer nada. Ya lo sé, ya lo sé. Pues venga, entonces. Vamos a contamos 10. Esta no vale nada porque no tengo más. Con la leche. 41. Esta no da nada. El Kraken no da nada. Muy mal. Te ha dado 8. ¿Qué más quieres? 46. 3. 48. 10. 53. 68. Mal de la cabana. ¿Qué tienes? 62. 87. Te será uno que es una pilla de tesoros. El puñetero vale la cara, tío, de verdad. Pero sigue siendo la pirata oficial. De verdad, lagarto. Supongo que sí. Es poco moriza piedra. Cago en la leche. Sigue siendo la pirata oficial, no hay problema. Tía, pues. De verdad. ¿Qué? Es que la última partida fue muy redonda. Era imposible. Salir una de esas en cámara hubiera sido brutal, ¿eh? No. Pues está aquí esta partidina y el mal de la cámara. Veis que hemos jugado en Twitch en directo, la gente sí. Comentando y demás, y el gloss se me despista o algo, pero... No sé qué bueno, pasa. Depende del día, pero... Bueno, también no he tenido buenas cartas, ¿eh? Sí. Eso es verdad. No me has abordado mucho, creo yo. No he ciclado muy bien las cartas y... ¡Ay! Y la Kraken es jugosa, ¿eh? La Kraken si puedes... es jugosa, aunque la has cogido muy tarde. A ver, es cuando pude, sí, sí, no había otra. Pero bueno, que es un juego que al final cada partida es un mundo. El tema este de ir con los barcos y tal le da un punto, oye, genial. Anclar, abordar y demás. Eso de la tripulación también que sea otra moneda extra para poder comprar. Porque a veces no podías comprar porque no tenías casi. Así tienes como más abanico para poder comprar y demás. Está guay. Es una vueltina Ascension y nada. Siempre. Hasta eso al final, oye, tenemos que quitarnos el sombrero que vaya, joder, bien. Ajá.
Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.